Cariño, te tengo una sorpresita. Creo que te va a gustar. Vi a Luke jugando con la pelota en la calle, así que estamos a solas. Solo los dos, cariño. Ese pavo huele fantástico. Oye. ¿No es esto encantador? ¡Hazlo! ¡Sácala! Cariño, ve atrás de inmediato. Quédate ahí, cariño. ¡Siéntate! Ella no tiene nada que ver con esto, Jenkins. Tiene que ver con todo esto. Mi esposa, mis hijos, mi vida. ¡Tú me lo quitaste todo! ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quiero? Quétele una cura para el cáncer. Estoy muriendo, detective. Moriré frío y solo, y quiero que sepas lo que se siente. ¿Qué eres, un ninja? Sigue acercándote a mí, detective, te lo ruego. Date la vuelta y vete. Nadie saldrá herido. ¿En serio? ¿Nadie saldrá herido? ¿Y si la lastimo a ella? No, no. Something about this place, like a warm embrace. I found the road. Salvado por Grace. I need some grace to find the way to bear my heart. Ooh, I'm finding your Sí, ya voy. Capitán. No, gracias. Te llamé a tu celular. Dice que estás desconectado. Cierto. ¿Cómo estás, compañero? Viviendo el sueño. ¿Tienes
¿Algún plan de acción de gracias? Lo estás mirando. ¿Cómo está Luke? Moss, te agradezco que hayas venido. Estoy bien. ¿Por qué no vienes a ver el partido más tarde? Tengo una TV nueva de 70 pulgadas. Será genial. Y sabes que Irene cocina un buen pavo. Sí, tal vez. Es difícil de creer. Ya pasaron 5 años. El juego comienza a la 1. Ven a verlo, viejo. Feliz acción de gracias, capitán. ¿Ricky? ¿Cariño? ¿Estás ahí? Soy yo otra vez. Ah, de verdad me gustaría que contestaras. Bueno, en fin, el pavo estará listo alrededor de las 4 y nos gustaría verte. Sé de alguien que te extraña mucho. ¡Llegó la abuela! ¡Ya podemos comer, comer! Así que, por favor, intenta venir, ¿de acuerdo? Mi primer pavo. Nada mal, ¿eh? ¿Ricky? ¿Cariño? Está bien. Adiós. No hay nada en ese bote. La basura de un hombre es el tesoro de otro. Toma. Oh, no. Estoy bien. Bueno, tengo que irme. ¿Puedes moverte? Seguro tienes que ir a lugares importantes. ¿Qué? Bueno, yo solía tener prisa todo el tiempo. Siempre de un lado para otro, sin pararme a disfrutar de todo lo que el buen señor ponía delante de nuestras narices. ¿Y cómo te va ahora? ¿Planes familiares? No puedo hacer esto. Hoy no. Es día de acción de gracias. Un joven como tú debería de estar con la familia. Parece que tienes mucho que agradecer. Parece que tú tienes mucho que agradecer. Es un hermoso día. Estoy vivo. Y Dios es bueno. ¿Lo es? Por supuesto. Ah, sé lo que estás pensando. Bueno, tienes razón. Tienes razón. Yo desperdicié muchos de los años que Dios me dio. Pero tú,
Tienes toda la vida por delante. Ya basta de consejos. Toma, compra algo de comer u otra chaqueta. Tengo todo lo que necesito dentro de mí. Como quieras. Feliz acción de gracias, amigo. Igualmente. Sabes, Dios nunca nos abandona, nunca. Y no nos da más de lo que podemos soportar, ¿no? Así es. ¿Y si es más de lo que podemos soportar? ¿Entonces qué? Centro Terraza, Iglesia Bautista. Haz una lista por lo que estás agradecido. Sería una lista corta. Lo siento, señorita. Hoy no. Dios me bendijo más allá de mis sueños. Gina Cooper. Capo local de la droga, condenado a 14 años. Dios mío, lo siento mucho. Soy un desastre. Es acción de gracias y no tengo celular. Me vendría bien un poco de ayuda. Por favor. Lo siento, señorita. Escogiste el hombre y el día equivocado. No puede ser verdad. Nada pasa por accidente. Todo pasa por una razón. ¿Puedes decirlo de una vez? Dime qué quieres. Oh, claro. ¿Me prestas tu celular? Lo siento, no tengo celular. ¿En serio? ¿Quién no tiene celular hoy en día?
Aparentemente ninguno de los dos. Cierto. Y aunque tuviera celular, ningún taxi vendría a recogerte en Acción de Gracias. Sí. Entonces no hay ninguna probabilidad de que vayas a la ciudad pronto. Seguro que si vuelves a la carretera, alguien te recogerá y te llevará a la ciudad. Supongo que eso es un no, ¿verdad? Ok. Siento mucho haberte molestado. Ten un gran día de Acción de Gracias. Y que Dios te bendiga. Creo que es tu día de suerte. ¿En serio? Apúrate antes de que cambie de opinión. Gracias. Muchísimas gracias. Te ayudaré con tu... Está bien, gracias. Gracias. Puedes sentarte en... Está bien. Bien, ¿a dónde vamos? A casa, por favor. Hoy estaré con mi familia. ¿Y tu casa está...? Qué tonta. Como si supieras dónde vivo. Sabes, el Señor va a bendecirte por esto. Lo prometo. Claro que lo hará. Mi dirección. Servir y proteger. Guau. Wow. Dios sabía lo que hacía cuando te puso en mi camino. ¿Qué? ¿De dónde...? Gracias. ¿Así que eres policía? Lo era. Oye, no me dijiste tu nombre. Rick. Mucho gusto, Rick. Soy Graciela. ¿Cómo dijiste? Soy Grace. Perfecto. Rick, eres patético. ¿Qué dijiste? Nada, señorita. Entonces, aquí dice... Esto está al otro lado de la ciudad. Lo sé, no sé qué estaba pensando. Tratando de llegar a pie. Nunca lo habría logrado. Me salvaste la vida. Es gracioso lo diferente que parecen las cosas a veces. ¿Lo has notado? Dios, las calles están tan vacías. Supongo que hoy todos se divierten con sus familias. Casi puedo oler los pavos en el horno. Eso fue grosero de mi parte. ¿Qué cosa? Quedarme dormida así. He estado muy cansada últimamente. No te preocupes. No puedo esperar a ver a mi familia. Seguramente tú también estarás con la tuya.
Pero estoy muy agradecida y contenta de estar en este auto contigo. En vez de arrastrando esa vieja maleta, nunca lo habría logrado. ¿Eres un hombre de fe? ¿A qué te refieres? Ya sabes, fe, Dios. Realmente no pienso mucho en eso. Ah, qué lástima. No sé cómo alguien puede pasar por todo sin algo de fe. Tengo la sensación de que hay que aferrarse a la esperanza, de que hay algo más grande que nosotros, de que hay un propósito para todo. Vamos a tener que trabajar en eso. ¿En qué, señorita? Tu fe, o en tu falta de fe, supongo. Y por favor, llámame Grace. Lo que tú digas, Grace. ¿Hay un pavo esperándote en casa? Me cuesta concentrarme en el camino con tantas preguntas, Grace. Cierto, lo siento mucho. No vas a creerlo, pero soy la última persona a la que llamarías parlanchina, y mucho menos entrometida. Pero por alguna razón no puedo callarme. Lo siento. Solo vamos a casa. En realidad, si giras a la derecha, aquí. ¿Aquí? ¿Qué pasó después? ¿Qué? Todo el equipo gritó mi nombre. ¡Grace! 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 Y yo me quedé mirando fijamente a mi papá, hasta que una de las chicas me agarró y me llamó mientras señalaba al entrenador, el cual estaba frenéticamente llamándome. Y pensé, ¿ahora qué hice mal? Era el último relevo del día. Una de las chicas se lesionó o algo así, y por alguna razón el entrenador me llamó a mí.
¿Qué hiciste? Yo nadé. Yo nadé como nunca lo había hecho antes. Y ganamos, realmente ganamos. Fue increíble. Ah, y esa carrera nos llevó a las regionales y el resto, como dicen, es historia. Bueno, al menos por aquí es algo importante. Sí. Ahí estaba mi papá, solo animándome. Lo que no sabía era que ya había empacado todas sus cosas en el auto. Ese fue el último día que lo vi. Eso es duro. Sí. Nunca sabes cuánto necesitas a tu padre hasta que ya no está. Lo siento. No sé por qué estoy compartiendo esto contigo. Vamos. Te llevaré a casa. Sí. Adelante. Gracias. Guardaré eso. ¿Puedo Mira llevarla? Eso. No, no, está bien. No, yo la llevo. No, está bien, prometo, yo solo... Prometo que está en buenas manos. Es que... De acuerdo, está bien. Esto pesa. ¿Qué tienes aquí, la tostadora? No, no, no. Tal vez debería irme. Lo siento. No fue mi intención. No quise molestar. No, es solo que... Tengo algunas cosas personales aquí, es todo. Déjame llevarte a casa. Toma. ¿Me la puedes cuidar? Claro. ¿Hay una sorpresa más? Nunca se sabe. Pero la próxima sin allanamiento de morada, ¿ok? ¿Cuál allanamiento? Solo moví la puerta y se abrió. A la orden oficial. ¡Oh! Así que puedes sonreír. Lo sabía. Puedo sonreír. ¡Guau! Fueron dos seguidas. Deberías sonreír más seguido. Te queda bien. ¿Sabes? La gente no notaría lo mal que te viste si sonrieras un poco más. ¡Oye! ¿Sabes lo que dicen de sonreír, no? ¿Qué dicen? Que es como un calzoncillo ajustado. Hace que se te suban las mejillas. ¡Qué mal chiste! Fue muy malo. ¿Estás bien? Casi matas al hombre. Conozco a ese sujeto. ¡Oye! ¿Estás bien, amigo? ¿Estás bien? Bueno, tengo una legión de ángeles cuidándome. Estoy bien. ¿Qué haces en medio del camino?
Podría verte 2 segundos después. Todos estamos donde debemos estar en cada momento. No diría lo mismo de tu carrito. ¿No se siente bien? ¿A qué te refieres? ¿Cuándo fue la última vez que te reíste así, Rick? Ni siquiera lo recuerdo. ¿Cómo sabes mi nombre? Oh, sé quién eres. Tu esposa, Gina, era una luz brillante para todos en el refugio. Es cierto. Sí, le encantaba trabajar ahí. Todos la extrañamos. Sí. Soy Jeremías. Un placer, Rick. Claro, ya lo sabías. ¿Todos están bien? ¿Y quién es esta linda dama? Hola. Soy Grace. Grace, un nombre perfecto. Jeremías. Jeremías, levantado por Dios. Así es una chica lista. Sabes, creo que el Señor sabía lo que hacía cuando puso este carrito en tu camino. Tengo algo para ti. Yo quería dártelo en la mañana, pero tú estabas tan ocupado que entonces yo, bueno, esto pertenece a tu hijo, Luke. ¿De dónde lo sacaste? Gina solía traer a Luke al refugio de vez en cuando, y yo jugaba con él en el patio. Bueno, un día lo dejó, y de pronto ya no supimos más. En fin, pensé en mantenerlo guardado. Gracias. Ahora puedes dárselo tú. Aunque supongo que le compraste uno hace tiempo. ¿Estás bien? Nunca me gustó que trabajara en el refugio. Con toda esa gentuza. Tal vez estaba equivocado. Ella siempre vio lo bueno de la gente. Yo solo veía lo malo. ¿Qué le pasó? Estoy siendo entrometida otra vez. Yo era policía. Proteger y servir. Era mi trabajo protegerla. Rick, detente. Trabajamos en un caso importante durante mucho tiempo. Y finalmente atrapamos al tipo. Un ciudadano ejemplar, miembro del Club Rotario, filántropo. Sus hijos estudiaban en las mejores escuelas. Resulta que era responsable de la mitad del tráfico de drogas del estado. A mí me ascendieron y a él le dieron 14 años. En vez de pudrirse en una celda, le dio cáncer. Y se puso muy mal. Así que lo trasladaron a un hospital. Sabía que no tardaría mucho en escapar de ahí. Pero resulta que yo era el primero al que quería ver. Había ahorrado dinero a escondidas de Jenna. Y mientras yo estaba en una agencia de viajes reservando el viaje a París de sus sueños, esa escoria había ido a buscarme. Cariño, te tengo una sorpresita. Creo que te va a gustar. Vi a Luke jugando con la pelota en la calle, así que sé que estamos a solas. Solo los dos, cariño.
Vaya, ese pavo huele fantástico. Oye, ¿no es esto encantador? ¡Hazlo! ¡Sácala! Cariño, ve atrás inmediatamente. Quédate ahí, cariño. ¡Siéntate! Ella no tiene nada que ver con esto, Jenkins. Tiene que ver con todo esto. Mi esposa, mis hijos, mi vida. ¡Tú me lo quitaste todo! ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quiero? Quédate una cura para el cáncer. Estoy muriendo, detective. Moriré frío y solo, y quiero que sepas lo que se siente. ¿Qué eres, un ninja? Sigue acercándote a mí, detective, te lo ruego. Date la vuelta ahora y vete. Nadie saldrá herido. ¿En serio? ¿Nadie saldrá herido? ¿Y si la lastimo a ella? Fueron 3 disparos. Uno me atravesó la rodilla. El otro acabó con él. Caí al suelo y entonces vi a mi esposa ahí tirada. Estaba tosiendo. Cariño, ven aquí, ven aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Respira. Tranquila, todo va a estar bien. Todo saldrá bien, tranquila, solo tranquila. Prométeme algo. Lo que quieras. Lo que quieras. Asegúrate de que Luke sepa cuánto lo amas. Te lo prometo. Te amo. Te amo. Yo te amo. Te amo, vamos. Oye, quédate conmigo, ¿ok? Cariño. 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 Yo fallé. Como policía. Como esposo. Como padre. Eso fue hoy, hace 5 años. Lo siento mucho. He revivido ese día una y otra vez. Nunca es muy tarde para cumplir tu promesa. Te llevaré a casa. Rick, ¿puedes detenerte? ¿Qué pasa? Grace, ¿qué pasa? Se hace tarde. ¿Crees que es verdad que Dios elige a una persona especial para nosotros? ¿Alguien destinado a estar con nosotros el resto de nuestras vidas? Otra vez con lo de Dios. ¿Podemos solo... Grace? ¿Qué haces, Grace? ¿Qué? No... Vamos, Rick. Puedo ver un rayo de esperanza en ti. No tienes que ser tan duro todo el tiempo.
¿Grace? Salón de baile latino, Lu Ann. Lo hizo otra vez. ¿Crees en el amor a primera vista? Solía trabajar en un pequeño café cerca de aquí. Y entró un marino alto y guapo. Se sentó en la barra. Estaba tan nerviosa, apenas podía servir su café. ¿Qué hacemos aquí, Grace? Sentí amor a primera vista con él. Me propuso matrimonio en la primera cita. Bueno, no tenía anillo ni nada, pero... él sabía que yo era la indicada. Y yo también lo sabía todo. Y luego viniste aquí, aprendiste a bailar e impresionaste a todos en la boda, ¿no? Oh, eso fue muy grosero. De verdad tenías que decirlo. ¿Crees que eres la única con momentos especiales, Grace? Mi esposa y yo vinimos a este mismo salón. Aquí fue donde me enseñó a bailar. Y sí, impresionamos a todos en nuestra boda. Y juramos que nunca dejaríamos de bailar. Y entonces tu Dios, en su infinita sabiduría, me la quitó. Y nunca volveremos a bailar juntos. ¿Eso suena a un final feliz? Lo siento mucho. ¿Por qué? No tienes que disculparte. Puedes ir a pasar acción de gracias con tu familia y yo no. ¿Podemos ir al auto, por favor? Para ti también fue amor a primera vista. ¿Eso importa? Tal vez, ¿lo fue? Rick, ¿lo fue? Sí. Se me salió el corazón del pecho en cuanto la vi. Entonces, tal vez es cierto que Dios tiene una persona especial para nosotros. Y no importa cuánto tiempo pasemos con ellos. Lo que importa es cómo pasamos el tiempo con ellos. Tal vez por eso Dios nos reunió hoy. Para enseñarnos a apreciar cada momento que tenemos. ¿Qué estás...? No, ya no bailo mucho. Tengo esa pierna mala, ¿recuerdas? Vamos, nadie nos está viendo. Sí. ¿Baila conmigo, oficial? Ahora no. Tengo que revisar este caso antes de la mañana. El caso seguirá ahí, este momento no. Es un caso grande. ¿Qué haces? Tengo que trabajar. No puedo bailar ahora. Sí puedes. Ven aquí. Trabajo. Está bien. Talk straight.
Tu Dios no nos facilita las cosas. No funciona. Este pedazo de basura no funciona. Podemos caminar. ¿Caminar? No, iré a preguntar si... No, caminemos. Será divertido. Es un lindo día, voy por mis cosas. ¿Quieres caminar? Sí. Bueno... Gracias. Vamos. Está bien, caminemos. Creo que si vamos a la izquierda y luego doblamos en la esquina, llegaremos directamente a tu casa. ¿Podemos ir por otro camino? Este es el camino más rápido. Creo que es un callejón sin salida, así que vayamos por otro lado. Grace, ¿qué pasa? Mis suegros viven ahí. Oh, tal vez puedan ayudarnos con mi auto. No, se mudaron hace mucho. Podemos solo ir por otra calle. Por favor. Ok, entiendo. Si tienes problemas con tus suegros, bienvenida al club. No me refiero a eso. Eran increíbles. Muéstrame cómo funcionan las luces. Muy bien. Oye, ¿quieres jugar a las escondidas? Bien, escóndete. No vayas tan lejos. Él está bien. Tommy era todo para ellos. Era su única conexión con su hijo mientras estaba en Afganistán. ¿Entonces tu marido sirvió en el extranjero? Cuando podíamos, hablábamos por Skype. Tommy estaba tan orgulloso de su papá. Y su papá lo amaba muchísimo. Aquí voy. ¿Y cómo estuvo su viaje? Teníamos tantas ganas de... ¡Ah, fue maravilloso! Tienen que venir con nosotros la próxima vez. Lo sé. No puedo encontrar a Tommy. ¿Qué? ¿Tommy? No pudo haber ido lejos. Tommy. 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 No podía respirar. Tommy. No podía moverme. No eres el único que piensa que falló en cuidar a sus seres queridos. He luchado con eso por muchos años.
culpándome todos los días. Grace, no fue tu culpa. La fe es creer en las cosas que no podemos ver. Solo confío en que todo es parte de un mejor plan y hay un significado más profundo. Hace tiempo que dejé de intentar descubrirlo. No puedes rendirte, Rick, no puedes. Hay que confiar en que Dios sabe más que nosotros. He estado muerto por dentro hace años, Grace. No hay esperanza para mí. Yo estaba exactamente en ese mismo agujero oscuro. Pero hay esperanza. Créeme. Vamos. Deberíamos irnos. Pronto hará frío. Sí. Gracias, Rick. ¿Por qué? Por traerme en tu auto, caminar conmigo, por escucharme. Es acción de gracias, ¿no? Es cierto. Vamos. Luke, cariño, es hora de comer. ¡Ya voy! Espero que tengas hambre. He estado oliendo pavo todo el día, abuela. Muero de hambre. Bien, porque tenemos mucho que comer. Oye. ¿No olvidas algo, jovencito? Querido Dios, te agradecemos por este día especial y por todas nuestras bendiciones. Y, Señor, te pedimos que cuides a los que no pueden estar hoy aquí con nosotros. En tu nombre. Amén. Luke. Amén. ¿Has sabido algo de tu padre hoy? Le dejé un mensaje en su contestadora. Sí, abuela. Llegará en cualquier momento. Bueno, nunca se sabe. Podría pasar. Abuela, todos los días festivos pones un asiento de más y todos los años se queda así. Bueno, creo que no puedo rendirme con él. ¿Podemos solo comer y no hablar sobre eso? ¡Claro! Abuela, ¿puedo comer en mi cuarto? ¿Sabes? Solo le está tomando tiempo, Luke. Y está tomando más de lo que nos gustaría. Pero recapacitará. Ya verás. ¿Acaso importa ya? ¿En serio? Cariño, claro que importa. Tu padre te ama. ¿Sí? Pues tiene una manera graciosa de demostrarlo. ¿Me puedo ir? Bien. ¿Tienes suficiente comida? Sí. Gracias, abuela. Está bien. Asegúrate de guardar espacio para el pastel de cereza que te hice. ¡Lo haré! ¡Hice crema batida! Creo que acabo de oler pavo saliendo del horno. ¿Te gusta el pavo? Sí. Eso creo. Bueno, de hecho, hace tiempo que no me siento a cenar pavo. Ahora que lo pienso, tampoco recuerdo la última vez que comí pavo. Sí. Bueno, estoy seguro de que tu familia tendrá una buena cena de pavo esperándote. Oh, cielos. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Y tú? Sí. Siento haber arruinado tu día con mis locuras. Créeme. No tenía nada mejor que hacer. ¿Sabes qué? ¿Por qué no vamos un minuto a calentarnos ahí dentro? Linda iglesia, ¿no? Si tú lo dices. ¿Qué haces? Solo veré si está abierto. Es acción de gracias, está cerrado. Voy a intentar y veremos. ¿A ti te funcionó?
Es muy lindo. No parece estar más caliente que afuera, ¿cierto? Estoy bien. Hace tiempo que no me siento en uno de estos bancos. Lo extraño. ¿En serio? Creí que eras de las que hace este tipo de cosas regularmente. Lo hago en el fondo. Es que hace mucho que no puedo ir al servicio. ¿Por eso de no tener auto? No, tonto. Pero tienes razón, un auto habría sido muy útil hoy. ¿Y tu esposa iba a la iglesia? Lo siento, no tienes que decirme. No, no, está bien, sí. Sí. Ella siempre iba a la iglesia. Y yo la acompañaba, ya sabes, porque ella quería. Y parecía que a mi hijo le gustaba. Así que eso la hacía feliz. Eres un hombre bondadoso, Rick. Cualquier otro tipo se sentaría en el sofá a ver el partido o lo que sea. No, la hacía feliz, es la única razón. No había pisado una iglesia en 5 años. Entiendo. A veces es difícil confiar en que sus decisiones son mejor que las nuestras. Sabes, probablemente deberíamos irnos. Porque hará más frío más tarde. ¿Te importaría si rezo antes de irnos? Adelante. Puedes unirte si quieres. No, no. Estoy bien. Estoy bien. Señor, estaba en un lugar oscuro esta mañana. Perdóname por no confiar en ti. Me enviaste a la mitad de la nada y conocí a este amable hombre llamado Rick. Y tú hiciste que nos encontráramos en ese preciso momento por una razón. Te pido que abras su corazón. Ha tenido una vida dura. Y te pido que le des comprensión y paz para que podamos continuar nuestro tiempo juntos hoy. Amén. Espero que no te importe que te añadiera la oración. No. Está bien. Está bien. Vamos. ¡Ah! Espera. ¿Qué? Dejé mi bolsa adentro. Iré por ella. Dios, si estás ahí arriba, por favor, ayúdame.
Gracias. De nada. Hay un atajo por ahí. Está bien. ¡Hey! ¿A dónde vamos? Es un atajo. ¿Un atajo? ¿Estás segura? Digo, como si tuviera opción. ¡Grace! ¡Grace! ¿A dónde vamos ahora? Solo intento ahorrarnos tiempo para que llegues con tu hijo. Estaba pensando en eso. ¿Sabes, Grace? Mi hijo es... bueno, no es el mejor. Te escucho. Dices que me escuchas, pero no es cierto. No, no me escuchas, solo caminas y sigues caminando. Grace, oye. Lo siento. Grace, ¿puedes ir más lento, por favor? Lo siento. No sé qué me pasa. Creo que es el aire libre. Oye, ese es mi viejo campo de béisbol. Jugué la liga infantil ahí. ¿En serio? Sí. Vaya, ha cambiado mucho, pero... pero antes, los bancos de los jugadores estaban del otro lado de la valla y las gradas en la otra esquina. Mi mamá venía y nunca se perdía un juego. ¿En serio? Hacía mucho tiempo que no lo veía. Traía a mi hijo aquí antes de que tuviera edad para jugar. No podía esperar. Seguro estabas en esas gradas, viendo jugar a tu hijo cada minuto, ¿verdad? No, Grace. Siempre estaba ocupado. Ah, lo siento. Siempre me pedía que jugara con él. Se ponía ese guantecito y decía, oye, papi, ¿juegas a la pelota conmigo? Hoy no, amigo. Papi tiene que atrapar a los chicos malos. Al menos estaba cerca. Cuando su madre... cuando mataron a Jenna... Fue un mal momento. Estaba... él ha estado con mi mamá desde entonces. Pero han pasado 5 años, aún así lo ves. Claro que sí, lo veo todos los días. Pero no sabe que estoy ahí. ¿No sabe que estás ahí? Cuando paso en el auto, lo veo jugando a la pelota y saliendo con sus amigos. Rick, no puedes hacer eso. Un hijo necesita a su padre. No es justo que te alejes. Él está muy bien, es un buen niño. Está mejor sin mí. Sabes que no es cierto. Seguramente te extraña tanto como tú a él. No sabría qué decir. Solo dile la verdad, dile que lo amas. No, es muy tarde para eso, Grace. Rick, sigues respirando. Nunca es tarde para decirle a tu hijo que lo amas. Yo ya no puedo hacerlo. No entiendes cuánto anhelo abrazar a mi hijo y decirle que lo amo, que voy a estar ahí para él. Aún tienes tiempo. Por favor. Eres una mujer especial, Grace. Eres un hombre especial, Rick. Y un padre que necesita a su hijo. Ve y arregla las cosas con él. Vamos. Sí. Entonces, ¿Rick es diminutivo de algo? ¿Richard o Ricky? Sí, el diminutivo de Ricky. Mis padres nacieron en Cuba. Les encantaba ver Yo amo a Lucy. ¿En serio? No. No es cierto. Crédula. No. Es diminutivo de Richard en una larga línea de Richards. ¿Qué hay de ti, Tu nombre diminutivo es Gracie. Ah, solo te estás burlando de mí. Lo siento. No, mis padres eran misioneros cuando se conocieron. Querían recordarme cómo vivir mi vida, sin olvidarme de la gracia de Dios. El nombre te queda.
Gracias, lo tomaré como un cumplido. Deberías tomarlo como un cumplido. Entonces, ¿los vamos a ver? ¿A quiénes? Bueno, ya sabes, lo de hoy, todo este viaje, veremos a tus padres. Oh, no. Mi mamá murió hace unos años. Y ya conoces la historia de mi papá. Lo siento. En serio, no sé cómo lo haces, Grace. ¿Qué cosa? La forma en que mantienes la fe, digo, todas estas cosas tristes que te han pasado. Quiero decir, quizás lo siguiente que dirás es que mueres de una extraña enfermedad tropical o algo así. Sí, eso podría ser. ¿Cuál es la prisa, Grace? ¿Cómo llegamos aquí? ¡Vamos! ¡Ya casi llegamos! ¡No! ¡No! ¡No quiero ir por aquí, Grace! ¡Grace! ¿Grace? Llegamos. Es acción de gracias, Rick. ¿Qué mejor momento que ahora? No creo que pueda hacerlo, Grace. Tu hijo te necesita y tú a él. Claro que puedes hacerlo. ¿Y si me odia? Eso no es posible. Bien. Mamá. ¿Qué haces aquí? Vaya. Mírate. Creciste muy rápido. Sí, ¿crees que 5 años es rápido? Tenemos algo para ti. No sé si te acuerdas de esto. ¿Se supone que eso soluciona todo? ¿Crees que podemos abrazarnos y pretender que eres mi papá otra vez? Eso sería lindo. ¡No pasará! ¡Gracias por venir, papá! ¡Nos vemos en otros 5 años! Luke, ¿por qué no te sientas y comes pay con nosotros? Luke. ¡Solo vete! ¡Estoy mejor sin ti! Me
Me odia. No, no, solo necesita tiempo, igual que tú. No, te rindas tan fácil, es su turno ahora. Estoy orgullosa de ti. Luke. Luke. Escucha, amigo. Solo quería decirte que lo siento. Sé que lo arruiné, sé que no fui un buen padre. No te pido que me perdones. Sé que no lo merezco, yo solo... No volveré a dejarte, Luke. Jamás. Estoy aquí para ti, hijo. ¿Sí? Tal vez, cuando estés listo, podríamos sentarnos a hablar. Te amo, hijo. Hola. ¿Y? Sí. Bien. Tenemos que llevarte a casa. ¿Puedo llevar el auto, ma? Claro, iré por las llaves. Gracias. ¿Por qué? Ya sabes por qué. Por ser tú y... Ya sabes. Por todo. Claro. Aquí están. Gracias. ¿Y tu chamarra? Muy bien. Muy bien. Grace, no sé de dónde vienes, pero no dejes de venir, porque eres y siempre serás bienvenida. Gracias. Volveré pronto, ¿sí, mamá? Bien. Bien, te quiero. También te quiero. Adiós. Adiós. Conduzcan con cuidado. Ve por la izquierda aquí. ¿A la izquierda? ¿Qué hacemos aquí?
Creí que íbamos a ver a tu familia. Lo haremos. Ven, quiero que conozcas a mi familia. Bien. No sé qué decir, Grace. Mi esposo nunca regresó de la guerra. Lo mataron poco después de que Tommy se ahogó. Lo siento mucho. Extraño a mis niños. Feliz Acción de Gracias, Tom. Él es Rick. Si no fuera por él, seguramente no estaría aquí hoy. Grace, la fecha en que tu esposo murió es... Es el día... Sí, fue hoy hace 5 años. Es una señal, ¿no? Todo lo que pasó hoy debía pasar. ¿Cierto, Grace? Como dijiste, nada es coincidencia. Es Dios, ¿cierto? Te dije que tenías que trabajar en tu falta de fe. Tenías razón. Tenías razón, Grace. Oh, Dios mío. Puedo sentir desde aquí tu corazón latir. Es por ti, Grace. Es por ti. Hola, cariño. Te extraño. Conocí a alguien. Se llama Grace. Vamos poco a poco, pero tengo un buen presentimiento. Te lo digo porque no puedo evitar pensar que estuviste pendiente de mí todo este tiempo. Y tal vez esto fue obra tuya. ¡Oye, papá, ven! En fin, tengo que irme. Juego la pelota con nuestro hijo. Hablaremos pronto. Lo prometo. Te amo. Thank you.
suddenly there you are. Like winter turns to spring, like the first beat of a heart, like a vision in a dream, suddenly there you are. Tomorrow's a love that's big enough to fill the hollow in my heart. It's more than I'm worth, it's more than I deserve, but there you are. Salvado por Grace.